Moscú, 15 de junio de 2018, AFP, España debuta en Rusia 2018 contra el Portugal de Cristiano Ronaldo y sacudida por el caso de Julen Lopetegui este viernes, en el que Uruguay enfrenta a un Egipto que se estrena con su astro Mohamed Salah en el banquillo. Los españoles, que serán dirigidos por Fernando Hierro tras el cese de Lopetegui después de que se anunciara su fichaje por el Real Madrid, se medirán a Portugal en Sochi desde las 18:00 GMT por el grupo B, 3 horas más temprano. Marruecos e Irán abrirán las acciones del grupo B en San Petersburgo. En un duelo entre los dos outsiders de la serie, es imposible cambiar en estos 2 días. Sí, se verá la España reconocible, la España que quiere jugar bien, que quiere ser protagonista. Nuestras características las tenemos muy claras, afirmó Hierro, descartando variantes en la forma de jugar de la roja. No vamos a cambiar un ápice nuestras virtudes. La selección lleva jugando muy bien al fútbol mucho tiempo, añadió el malagueño. Pese al terremoto que causó la salida de Lopetegui, en Portugal no se fían de que España esté en crisis. España tiene su estilo desde hace una década, no creo que haya ninguna sorpresa, afirmó el seleccionador Fernando Santos. Es ese estilo el que la llevó a ganar 2 Eurocopas 2008 y 2012, y un Mundial 2010, en 4 años, pero Santos se tiene confianza. De hecho, Portugal es el vigente campeón europeo tras dar el batacazo contra la local Francia hace 2 años en la final continental. Y además tiene a Cristiano Ronaldo. Cristiano es un capitán extraordinario y un jugador decisivo, tanto dentro como fuera del campo. Pero más importante que lo yo es el conjunto, y él lo aborda muy bien. Se da cuenta de que somos un equipo, agregó Santos. Horas antes de que el 5 veces ganador del Balón de Oro haga su estreno, será el turno del letal dúo de delanteros uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani, que tendrán competencia en el duelo de estrellas y Salah finalmente salta a la cancha desde el banquillo. El pistolero del Barcelona llega en forma y acompañado en el ataque por un Cavani que ostenta el cartel de goleador de la liga francesa para enfrentar a los faraones en Ekaterimburgo, en el cierre de la primera fecha del grupo A. Además de ser un gran jugador, Suárez es muy inteligente y este Mundial lo encuentra en muy buena madurez, apuntó el DT charrúa Óscar Tabárez, que disputa su 4.º Mundial al frente de Uruguay. En Egipto todos los caminos conducen a Salah, que este viernes cumple 26 años. La lesión en un hombro que sufrió en la final de la Champions cortó el aliento de la nación norafricana, que sigue a sol y a sombra su recuperación. El jueves el DT de Egipto, el argentino Héctor Cooper, había asegurado, casi al 100%, que el astro podría jugar, pero de entrada optó por dejarle en el banquillo y contar con AMR guarda en su lugar. Cooper también dejó fuera del 11 titular a Esamel Haddari, el arquero que puede batir el récord de jugador de mayor edad a sus 45 años, en disputar un Mundial. Un honor que ahora tiene el colombiano Farid Mondragón, 43 años y 3 días. Mientras tanto, el estelar argentino Lionel Messi se prepara para debutar el sábado en su 4.º Mundial.
La albiceleste inicia su camino a cortar con una sequía de un cuarto de siglo sin títulos desde la Copa América de Ecuador en 1993 frente a Islandia en el primer partido del Grupo D, en el estadio del Spartak, en Moscú. Debemos disfrutarlo, debemos ayudarlo también para que tenga lo que se merece. Él más que nadie quiere tener su mejor mundial, se ha preparado para esto, afirmó el presidente de la Federación Argentina, Claudio Tapia, consciente de que las posibilidades de la albiceleste dependen de la pulga, y el jueves Rusia armó una fiesta completa. A la colorida ceremonia que inauguró el Mundial en el Estadio Luzhniki de Moscú, colmado con 80.000 personas, la selección local se dio un festín con una pálida Arabia Saudita, a la que goleó por 5-0, entre el cantante inglés Robbie Williams en la ceremonia inaugural y los goles del equipo dirigido Stanislav Cherchesov. Rusia completó una jornada de ensueño que en los papeles no daba para el entusiasmo, en esta nota.